Bueno, pues está muy contento de poder estar aquí con nosotros en este centro, poder de compartir lo que son estas enseñanzas, poder nosotros, de hecho, estamos aquí escuchando estas enseñanzas porque queremos también ser capaces de desarrollar todas nuestras cualidades, de desarrollar nuestra sabiduría, de poner en práctica estas instrucciones y de estudiar. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí somos estudiantes de... ¿Qué se lanza? Somos estudiantes de Geshe-la, y entonces la verdad es que todo lo que hemos podido avanzar en el sentido de nuestros estudios y nuestra práctica en gran medida es gracias a la bondad de nuestro maestro residente Geshe Lamsang. Vaya. Y bueno, pues precisamente es gracias a Geshe Lamsang que él ha solicitado a Dagger Rinpoche que nos conceda estas enseñanzas, nos va a dar las enseñanzas de una luz en el camino y también la iniciación de Yamantaka. Y bueno, pues Dagger Rinpoche, muy contento, nos está dando estas enseñanzas. Claro que le dijo que sí a Geshe-la y por eso ahora está aquí dándonos estas enseñanzas. Vamos a la sesión de hoy, es acerca de Lamrin, una luz en el camino. Desafortunadamente, solo va a ser un comentario muy cortito. Tempa ngata ta chida ni chung re. Onda ti, ni tempa chida tuile ya chanchu lamdun sing indi. Ni pigi kasaru xianda menda agi. Ni oda pigi kasa pe mima jila, pe pendo chanpo shivu jita. Ni taga nanshin tile chanpo zi din sa urwa. Oda ti cheche dinde chi imbe re. Chetan di, ni xe lung ta lung da ma ti dinde ma tobi inde pangbu cheche namgyu ti zi gire. Bueno, pues cuando se dieron estas enseñanzas de Lamrin, una lámpara en el camino, era una época en el que en el Tíbet, en la cual había cierta confusión, y precisamente se dieron estas enseñanzas para tener una claridad acerca de la práctica y eliminar cualquier confusión que se estaba presentando. Estas enseñanzas son muy especiales porque se las da al pueblo tibetano de una forma muy sencilla, fácil de entender, y con estas enseñanzas nos está poniendo todo el camino que debemos seguir, toda la práctica a seguir, y por lo tanto no solo es la práctica sino también están las acciones iluminadas que nos llegan en forma de bendiciones a través de este texto. Y bueno, pues Dagger Rinpoche nos va a dar la transmisión oral de este texto seguida del comentario, porque volví a enfatizar de que en este texto es muy sencillito, muy corto,
Sin embargo, con su sencillez está explicado todo el camino que nosotros debemos de recorrer. Entonces, comenzamos con la historia que nos habla de que en el Tíbet hay unos reyes que se les llama los reyes del que esparcen el Dharma. Y estos reyes, el primero fue Dzogchen Kampo, que es el que hace la primera movimiento de esparcir las enseñanzas budistas dentro del pueblo tibetano. Él lo hace invitando a grandes eruditos y personas de la India, que son, bueno, por una parte tenemos a Shanarashita, también tenemos a Padmasambhava, que ellos hacen que surja el Dharma dentro de la comunidad tibetana. También es este rey que crea toda una escritura con el fin de que pueda esparcirse el Dharma. Es cuando comienza también a haber la toma de los hábitos, se hacen monjes, hay monasterios, es gracias a este primer rey del Dharma. Después, y la historia cuenta que hubo una firmeza en cuanto a la esparción de las enseñanzas, pero luego pasó el tiempo, viene un rey que es un rey con una visión completamente errónea, con una motivación de destruir por completo las enseñanzas, que era el rey Chirepa. Y este rey lo que hace era pues destruir las enseñanzas. Tiene que
Bueno, pues este rey, que era un rey malo porque estaba queriendo destruir lo que era el budismo, las enseñanzas en el Tíbet, le llamaban algo como el de cara de toro, de cuernos del toro, algo así muy desagradable a este rey. Pues resulta que estaba haciendo mucho daño. En cuanto a las enseñanzas del Tantra, probablemente no destruyó por completo a todos los practicantes, pero hizo mucho daño. Pero en cuanto al aspecto del Sutra, muchos monjes se vieron afectados por este lama y por este rey. Probablemente este rey, cuenta la historia, que hizo desaparecer la ordenación a los monjes. Y bueno, el caso es que precisamente por el daño tan grave que estaba cometiendo, pues lo matan. Toma otro personaje, que es el rey Pegotse, toma el reino. Ya este rey tiene dos reinas. Una de sus reinas tiene tres hijos, que son tres príncipes. En ese momento el país del Tíbet comienza a dividirse como si fueran tres regiones diferentes. Es cuando tenemos ya lo que es la parte central del Tíbet, la parte de Ladakh y todas esas esos que antes eran Tíbet y que ahora forman parte de otro país. Es debido a que comenzó a dividirse el país y cada región tenía su propio rey. Luego viene de esos príncipes, uno de ellos, principalmente el que se dedicaba a reinar la parte central del Tíbet, tuvo un hijo que es el que conocemos ahora como Yesheo, que fue un rey que buscaba esparcir las enseñanzas, junto con Chanchubo, que también buscaba
esparcir las enseñanzas, dándose cuenta de que en todo este tiempo, aunque ya no estaba este rey malo, pero hizo mucho daño al separar por completo las enseñanzas y no estaba claro lo que eran las prácticas del vehículo Mahayana, ni tampoco las prácticas del Sutra y el Tantra. Entonces querían que otra vez en el Tíbet volviera a existir un Dharma completamente puro y unas enseñanzas Mahayanas claras. Y por eso Yeshe'e y Changchub'e se esforzaron muchísimo para poder conseguir que esas enseñanzas volvieran al Tíbet. Hicieron un fuerte gasto económico para poder mandar a personas a que estudiaran en la India con estos grandes eruditos y así poder regresar y dar unas enseñanzas correctas y puras. Sin embargo, no pudieron lograr su objetivo por ese medio de mandar gente para que pudieran empaparse de esas enseñanzas y distribuirlas en el Tíbet. Entonces decidieron llamar a este gran erudito Atisha, que afortunadamente aceptó, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo y sacrificios, logró aceptar venir al Tíbet, y él era un gran erudito de la India, por lo cual tenía un conocimiento muy claro de las enseñanzas, y no solo eso, sino que pudo explicar las enseñanzas de una forma muy clara y sencilla para lo que era el pueblo tibetano. Y precisamente Atisha, al ser invitado al Tíbet, lo primero que compuso fue este texto del Lamrim, que es una luz en el camino, una lámpara en el camino, en el cual explica claramente y de forma muy sencilla lo que se debe de hacer. Entonces podemos decir que es gracias a Yeshe'e, Changchub'e y por supuesto el gran erudito Atisha, por el cual nosotros ahora tenemos este gran texto.
Cheche, ene, tinde shue nane, choche bande adi she, ene tanda di kasa lamdru di sung re. Lamdru di sung ta lamdru di. Ene pe di shenda mendaga ta pe ke ti yin pere, lamdru di pe ti sung yin za, lamdru sung re. Lamdru sung ne, ene, ta kasa ro, pe ke kya gane, choche bande adi she, lo sung ma do me, pe gongba me bi yin za, ene, ta di du langar shirang godo gurba, ti sung za pa pe ringo yore. Pe ringo yore di, ene, langar le ya, chik pa matar se mata, tindir chik matabe kato la, ane, di kasa lamdru di pa tanam re. Lamdru tanam ne, tetan biwa mangbo, ane, chu gyagal tanam, ane, gyagal tanbe kato le, gyagal le ya, ane, namgyu lore le ya, ane, gyagal na le ya, tenju saba zom sha nye di kegi, tenju, ane, kandri zom yobi ne, tenju zom sha ba te, ane, pindu da kange takje chigi yore. Pindu da kwa ne, che che, wapa to ya tanam, ane, tenju di, ta kaso le joja, 근데도 다 저 측면에 보이는 저자야 보면은 아니 된주디 그 소리 된초금에 치치 기응 아마 돈 마 마법 그 소리 어떤 개별 마대 저 마법 들치고요 된주디 야고 예비 있는 아니 땅하다 된배 타베나야 그 뒤에서 록수주야 말이 대손자 안 저지 반대 어디세 그 소리 된주 다 땅다 뒤 람드인데 파고 나네 뭐 망고 치치 딱 한다 저지 반대 어디샤 펠페네 된주 디더 자손스 제베레 에네 타가나시 제네 에네 베게 카사 심지 베 베카소르타 제바틸레 캬챔보 베틴데 나니 틴데 이네타 공고존 츠페베가도 니마치 츠페네 에네 랑갈레 틴데 스타 마틴데 시체 타그멘도 제잔타 주나네 바 베르슈크 초고시 나로나스 티치베카돌 아니 자가나 당에메 로스 치제 조지반데 에디시 캬바 챔보레 딱제 치과 여마디 있는 게메 로스타 게메 로스 난신 치제 조지반데 에디시 탄다 아니 저주 람든 제버티 엔 딱제나 딱제나니 빈디다 망고 예를 때 원에 아탄타 슈스마도 요 말이지 망고 요 말봐 아니 이게 담배 커도 빈디다 강 항산 저지 밴데 어디샤 아니 비게 별 페바디 하고 싶 총샤스 그래서는 별 마비는 된신 딘디신 제게 말했어 다들 별도 거리 전부 인대인 나도 자갈에 딘디 다가로 거리 전부 총송 시제 빈디다 관계 들려고 요래 그래서는 Gary Sundu Yongso, Jobe, Judge Gangasan, Dingy, and Binning Potato, and Tingyung, Tindaya Woody, Casada, George Bendish, Pearl Pen, Tidus Summer Machine, Divashun, Sangu Maris, Domadana, and Tine, and George Bendy Addisha Pearl Shook Chokta, Pearl Shun, Tigu Chese, and Chosen Shun, and Tindayim. Y es que no fue tan fácil el poder invitar a Tisha al Tíbet. Pasaron muchos sucesos que, no, dice Rinpoche, no nos vamos a entretener mucho en contar toda la historia. Pero hubo muertes, hubo mucho dinero el que se tuvo que invertir para poder invitar, mucho esfuerzo principalmente por parte de estos dos grandes seres, que Yeshehu y Changchubu, que con todo su esfuerzo al fin lograron su objetivo, que era invitar a Tisha. Así, en breve, en pocas palabras, a este rey Yeshe'u, por diferentes situaciones, lo metieron a la cárcel y no pudo escapar de la cárcel. Tuvo que incluso dar su propia vida con la finalidad de que se pudiera invitar con ese dinero que estaban pidiendo a Tisha, o con ese oro. Y entonces Changchubu, complaciendo también los deseos de Yeshe'u, pues logra, y cuenta la historia, que no fue fácil, fue el camino muy difícil para poder llegar hasta la India y así lograr encontrarse con Atisha e invitarlo. Pero tampoco era tan fácil que Atisha saliera de la India, porque aunque en la India había muchos grandes eruditos, Atisha era el más importante de todos y no querían dejarlo ir. Por eso fue muy difícil, no solo el llegar hasta él, sino el que Atisha también pudiera ir al Tíbet. Hay muchas historias acerca de todas las emanaciones de deidades que vio, las visiones que tuvo, por lo cual decide, junto al escuchar la historia de estas grandes personas y todo su sacrificio y esfuerzo para que hicieron para llegar hasta Tisha y poder invitarlo, pensando en todo eso, pues decidió aceptar la invitación
Y sin embargo, como era un gran erudito, los de la India no lo dejaban ir tan fácilmente. Al fin de todo, dieron permiso a Tisha de ir 3 años al Tíbet. Entonces fue 3 años al Tíbet y se bueno, con este Yeshiu falleció para que Atisha pudiera ser invitado, así que tenía como su discípulo Atisha, que era Changchubu, que Changchubu le explicó la situación del Tíbet, que había una gran confusión acerca del sutra y del tantra, porque los practicantes del sutra decían que el aspecto tántrico era un camino completamente equivocado, y los del camino tántrico decían que los que seguían el sutra estaban totalmente equivocados, haciendo del sutra y el tantra 2 caminos completamente opuestos. Así que Changchubu le pidió que compusiera algo que pudiera aclarar esa situación. Le dieron este permiso de estar en el Tíbet durante 3 años, y lo primero que hizo después de la petición de este gran ser fue, de Changchubu, fue que compuso el texto de Una luz en el camino. Es un texto de Lamrim. Y como nada más tenía 3 años, pues tenía que visitar diferentes lugares para poder esparcir estas enseñanzas, lo cual fue muy beneficioso. Había una tradición en la India entre los grandes eruditos que cada año revisaban un texto, y se juntaban muchos eruditos, o incluso lo mandaban a donde estaban los, si no podían reunirse o juntarse, lo mandaban para que otros grandes eruditos pudieran leer los textos y hacer comentarios acerca de los textos. Hacían un análisis muy detallado. Por una parte, el contenido, las enseñanzas, tenían que ser muy claras y sin error. Y también revisaban con mucho cuidado lo que era la gramática y las formas que utilizaban, las palabras. Pero aunque las palabras fueran muy bonitas, aunque la gramática y la estructura también fuera muy bonita, muy adecuada, si el contenido no era correcto, entonces se rechazaba ese texto. Así que tenía que estar tanto la base de la explicación como también la base de la gramática y la poesía, que fueran correctas. Entonces, como Atisha estaba en el Tíbet, compuso ese texto, se lo explicaba a los tibetanos. Es un texto muy cortito, porque decían que no había forma de explicar todos estos grandes textos, comentarios, en muy pocas palabras, en un día tener una comprensión clara y completa de todo lo que era el camino. Sin embargo, Atisha lo hizo. Se habían cumplido ya los 3 años de estar en el Tíbet, entonces tenía que regresar, pero por diversas situaciones históricas, Atisha no pudo llegar a la India. Entonces lo que hizo fue mandar su texto. De hecho, un gran erudito como lo que era Atisha no necesitaba mandar sus textos a revisión. Sin embargo, él pidió que por favor se hiciera esta asamblea de eruditos donde se revisara con mucho cuidado y detenimiento su texto. Cuando se reunieron los eruditos y leyeron el texto de Atisha, quedaron completamente asombrados, porque en solo 3 páginas, porque así de corto es el texto, logró condensar todos esos grandes comentarios, todos esos grandes textos en muy pocas palabras. En 3 páginas estaba lo que era la esencia de todos estos grandes textos, la esencia del camino, todo estaba ahí, de una forma muy extensa, un significado muy extenso, pero con muy pocas palabras. Entonces, los eruditos de la India, al ver este texto, se quedaron maravillados, no solo por la estructura tan bella que tenía, sino también por su contenido, y en especial porque había condensado todo en tan pocas palabras.
Entonces, los eruditos de la India dijeron que este tipo de texto solo lo podrían haber obtenido gracias a que Atisha se fue al Tíbet. Gracias al pueblo tibetano, lograron tener un texto de este nivel donde se explica todo. En un solo día, en un solo momento, puedes comprender todo el camino gracias a la lectura de este texto. Entonces, gracias a eso, pues dieron permiso a que Atisha pudiera estar más tiempo en el Tíbet. Bueno, pues Atisha en el Tíbet, como ya se mencionó, compuso este gran texto de Una luz en el camino. En este texto quería dejar muy claro cómo el sutra y el tantra no son caminos independientes, al contrario, se necesitan el uno del otro, van mezclados, en una sola práctica puede ir tanto el sutra como el tantra. Aclaró muchas dudas que se tenían al respecto de las enseñanzas del Dharma y quedó muy claro que todo lo que estaba contenido en ese texto es lo que es el Dharma. Y lo que no es el Dharma es lo que, si no está en el texto, no es Dharma. Entonces aclaró y ayudó y benefició muchísimo a lo que es el pueblo tibetano, y por eso es un gran texto. Además, nosotros escuchamos continuamente acerca de los textos del Lamrim, pues todos los textos del Lamrim provienen de este texto compuesto por Atisha. Hablamos del Lamrim Chemo, diferentes tipos de Lamrim, pero mediano, corto, lo que sea, pero todos estos textos del Lamrim provienen del texto de Una luz en el camino. Sabemos que los textos del Lamrim tienen un significado muy profundo, y ese significado profundo es el mismo que se contiene en este texto. Y también sabemos que de Atisha, pues tuvo estos grandes discípulos que fueron Drontompa, Potawa, Sharawa, etc. De ahí surge este linaje. Y bueno, ahora nos va a dar la transmisión oral. Entonces primero nos da la transmisión, luego el comentario. Kyagara kedo buddhi pata tati pam pevado chacho lam kedo ma chacho san ba chiba chino kiba chaza ro deo san kiba tam chaya tam di shud kinto yana la kuba chenpe chaza loma chanpo chan loma sanpo chan chu yuan kiba kiba chacho lam kedo ma rado seba cha chung dina cho kiba kiba sumto sheba cha teta singe raba suba suzu kiba treba kanshe tamne kanana kobe deba tsamang tala rangi dindu nire jeba dine kiba tamashi sibe tila kiba chunchen tibi lai lan dodang kanshe rangi kanshe rangi tsamang tuyong kiba dine shi shara kito we dungi ki kanshe shingi dungi nyata seba kune de kiba dine cho yana simchen tamashi shu
Bueno, pues ya recibimos la transmisión oral de todo el texto. Bueno, empezando ya con el texto, comienza con el nombre del texto en sánscrito, que es Bodhipatipam. Y eso, pero en sánscrito, eso es en sánscrito, y en tibetano significa una luz en el camino hacia la iluminación. De hecho, es el primer texto que se le llama así, el camino hacia la iluminación. Es el nombre que el propio Atisha le ha dado a este tipo de textos. Fue el primero que se lo dio y es el primer texto que encontramos con esta designación. Camino hacia la iluminación. Vaya, está dicho esa tanda de porque yo no sé si lo han dicho más. Budista de Changju se graba, Changju se. ¿Ani patasa de lam se graba? ¿Es que patasa lam? Changju lam se graba. ¿Ani pertipam se de dramas? ¿Está con las dramas? ¿Ni más de? ¿No tiene este que yo? ¿Está cerrando? ¿Ni el ya? ¿Qué agarre que? ¿Sans de que me voy a cumplir con esta? ¿Ani?
El hecho de que, bueno, en sánscrito el nombre que tiene es primero Bodhi, que significa iluminación, Patha, que significa camino, y Chatim, no, Pratipam, que significa, en este caso, una luz, que es como una luz que ilumina ese camino hacia la iluminación. El hecho de que lo pongan en sánscrito primero el título del libro no es por casualidad. El hecho de poner el nombre en sánscrito es para marcar que estas enseñanzas provienen del propio Buda, que son enseñanzas completamente puras y que son de las propias enseñanzas del Buda, volviendo hacia atrás, hacia el propio linaje del Buda. Bueno, luego lo que continúa en el texto es lo que normalmente se conoce como versos de alabanzas. Entonces, el primer verso, que de hecho no es de el propio Atisha, sino del traductor, que dice que es homenaje al Bodhisattva y el joven Manjushri al cual me postro. El hecho de que el traductor comience con un homenaje, con unas postraciones, significa que para que pueda venir bien la traducción, para que no tenga ningún error, entonces en una forma se encomienda a lo que es, en este caso, Manjushri, y se postra a Manjushri como un signo de que estas enseñanzas estén bien traducidas. Luego, el hecho de que también haya tomado a Manjushri como la deidad a la cual hace homenaje tiene su significado. Sabemos que hay tres tipos de cestas dentro de las enseñanzas, que son las cestas del Vinaya, del Sutra y del conocimiento. Entonces, estas enseñanzas pertenecerían a esa tercera cesta, la cesta del conocimiento. Vaya. Adinima, Tusum Gava Tamja Tatan teacher, Gindunan of Cuba Chimbu, Chache de Sandy, and Church Bendy Adisheta, Sunre Tinema. That decoration, Churchill, Tusum Gava Tamja Tatan teacher, Gindunan of Cuba Chimbu Chatter, Star, Tusum du Shube, Gava Tamja Star, Bando Tarachimbe, Sanga Churchu, Sanga Tamja Tan. Any teacher Sada, teacher Sade, Walam Dibi, and Churchyarba, Water Church, and Otting Yamson member, Pagway Gindin, you do. Yung dee gyaadan dee mee gindun dee gyaadan guba chimpe chaad saa bale yin staa choba juba re. Choba juba gyum zin kare saa na ane gibu thamba sunda ji ne ane pige zomyaa taa kare yin chale namna ngay la ya rangi ane pige gyawiyo liya chaad saa choba piwaad ngay nangay yore. Oda dee rangi gibu thamba yinpa tenbe che chik taa ane tel maa saa ane tel dee na sunan pe na maung bala duje maa di ane tenjo di nyamni chidu ngay la ya chujo di maa di che di digi gyo la sunan le ne Ahora sí comienza lo que es el texto de Atisha con sus propias palabras. Dijo: con gran respeto rindo homenaje a todos los Budas de los tres tiempos, a todo el Dharma, a sus enseñanzas y a todos los miembros de la Sangha hago homenaje y
a sus enseñanzas, a todos los miembros de la sangha, a ellos hago homenajes y hace una muestra de respeto hacia ellos. Dice, con gran respeto rindo homenaje a todos los victoriosos de los tres tiempos, a sus enseñanzas y a los que aspiran a la virtud. Cuando habla de los victoriosos, se refiere a los budas, habla de los budas de los tres tiempos, para que no quede ninguno fuera, absolutamente todos los budas de todas las direcciones, de todos los tiempos, ante ello hace muestras de homenaje también a sus enseñanzas. Estas enseñanzas se refieren a la verdad de la cesación, también hace referencia a los miembros de la sangha, a esos practicantes, a esos seres sagrados, aquellos que siguen estas enseñanzas, siguen este camino de virtud, y el hecho de hacer muestras de respeto a los budas, al dharma y también a la sangha, es porque ellos son como lo que nosotros deseamos alcanzar. Ellos ya están, los miembros de la sangha, estamos hablando de seres superiores que tienen, que están más avanzados dentro del camino y que nosotros tomamos como fuentes de inspiración. Luego, estas primeras líneas terminan diciendo a la sangha, a ellas hacemos muestras de grandes respetos, y termina con una sílaba que en castellano no tiene significado, que es ese te. El terminar en te significa que absolutamente a todos, que no quede nada fuera, y que con eso es como decir todo el trabajo, todo, en que en este caso es una muestras de respeto, se lleven todas a cabo sin que quede nada por hacer. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo y terminamos de comer, y cuando ya no nos quedó nada en el plato y ya hemos terminado de comer, es como si pusiéramos un té, y ese té quiere decir que ya hemos hecho bien nuestro trabajo. Pues ahora en este verso, al poner esa pequeña sílaba al final, significa que ha hecho todas estas muestras de homenaje y alabanza a todos, y ha terminado ese trabajo. Y es que está todavía dentro de esas primeras líneas de homenaje, dice que exhortado por el buen discípulo Changchu He, alumbraré la lámpara para el camino a la iluminación. Está hablando de Changchu He como un gran discípulo, un buen discípulo, que gracias a él está dando estas enseñanzas, gracias a sus peticiones que le pidió Changchu He que diera estas enseñanzas, por él, por eso lo está marcando, gracias a él, porque él lo ha pedido. Ahora se explica con claridad ese camino hacia la iluminación, como si se encendiera una luz que nos guía y nos muestra ese camino hacia la iluminación. Estas últimas líneas de este verso de alabanza es como tomar a la decisión, porque una vez que se le pide algo
y acepta, es como tomar ese compromiso de que va a explicarlo, va a hacerlo de la forma más clara. Es como si lo que ya se comprometió a hacer quedara grabado en una piedra y ya no desaparece. Eso es lo que hacen esos seres sagrados. Una vez que toman una determinación, determinan hacer algo, no hay forma de cambiarlos hasta que cumplan su objetivo. Y es que, bueno, aparte de es importante en este verso cuando habla de su buen discípulo, Changchu. Recordamos también que era un rey, pero no es que lo hace por homenajear al rey, etcétera, sino porque en realidad tenía un fuerte deseo por aclarar esa confusión que estaba existiendo en relación a las enseñanzas. Por eso también dice esa exhortación, esa petición, gracias a que este buen discípulo le ha pedido que dé esta explicación, por eso lo está haciendo. Y es que Changchu le pidió que explicara lo que era la ley de causa y efecto, que lo pudiera explicarnos lo que era una visión, con la visión superior que tenía Atisha, que pudiera explicar todo ese camino, pero de una forma muy sencilla para los tibetanos, para todo el pueblo tibetano, para cualquier persona, sin que tenga que ser un gran erudito o conocedor del tema, sino que todos pudieran comprenderlo. Y por eso es que Atisha menciona que es gracias a él que está dando estas enseñanzas, que se compone ese texto. No a cualquiera se le da, en el caso de Atisha, no a cualquiera nombra como un buen discípulo, pero fue en especial a Changchu, aparte de su petición y que le hiciera, aparte de que lo hiciera de una forma sencilla, también era porque él hizo preguntas a Atisha, de las cuales Atisha se sintió muy complacido. Principalmente le está mencionando en especial a Changchu como ese gran bondadoso discípulo, pues porque
reconoce que en Atisha reconoce en Changchu que él es una persona que quiere esparcir las enseñanzas en el Tíbet, en especial que quiere que las enseñanzas mahayanas se propaguen en todo el Tíbet. Además, Atisha reconoce que hicieron junto con el rey Yeshu, hicieron muchos sacrificios, no solo económicos, sino y también tuvieron muchas pérdidas económicas, al igual que muchas pérdidas de personas que mandaron a la India para estudiar o para mandar llamar a Atisha y que se perdieron en el camino, o también como la propia historia de Yeshu, que fue precisamente por su interés de ir a la India para invitar a Atisha, lo metieron en la cárcel y el sacrificio, sacrificó su propia vida, y la grandeza de Changchu de tomar ese también formó parte de ese trabajo por aún a costa de la vida de Yeshu poder conseguir que Atisha pudiera ir al Tíbet, pero todo con la finalidad de beneficiar, de ayudar y de que las enseñanzas se esparcieran. Reconociendo todo este trabajo, este esfuerzo y esa motivación, por eso Atisha lo menciona en el texto. Lamgi drama sate ta lamgi drama sate drama sa sep sa lam sa na ani wo de la ya ta be sa la ya dwa ya ta tam je ki me sa la dwa ya ge lang ga ti ani lang ge en pi ge ngo bo si ge ba ngo ko ro ngo bo ko de yi mi da na na shi ku rim da ta da wo de zo en pi ge wo de ti ge pi ge ka mo tu ba su ma ngo bo mo tu ba wo ku rim mo tu ani Oda pigi tangi tsu mutu pape, sebu chiche ma, tenya ta, tile ya, mato bato lo bato wa tiki pa kankapa, sendu pe, tisong za drama song re. Oda lamda, ni pigi drama song, pigi kanda, oda tindi tak tsenda, tuanda ji pigi, takda tsungu yo yung, oda tisong za, choji, chanju lamki drama song ya di, oda tsendu song yung, oda chi. Esa es la primera línea, nos está hablando de que está explicando esto gracias a la petición de este gran discípulo bondadoso Changchu. Pero luego continúa diciendo, la segunda línea nos habla de hecho es el nombre del texto, que es una luz en el camino hacia la iluminación. El decir iluminación se está refiriendo tanto a alcanzar la liberación de la existencia cíclica, pero también a alcanzar ese estado de la budeidad, a esas dos iluminaciones. Luego nos habla del camino, ese camino que se debe seguir, el proceso que se debe de seguir para lograr alcanzar ya sea la liberación o la budeidad. Nos explica qué orden se debe seguir, todos y cada uno de los estadios que debemos de seguir para alcanzar esos dos estados. Por eso se le llama el camino. Luego, la luz, porque explica esos estadios, ese orden de una forma muy clara, sin error. Cuando se comprende este texto, se tiene muy claro lo que es una visión correcta, o también podemos decir se entiende muy claro lo que realmente son las enseñanzas y lo que no forma parte de las enseñanzas. Por eso también se llama una luz en el camino hacia la iluminación. En el segundo verso, pues nos está hablando de que comprende, su explicación comprende los tres tipos de personas: las personas de capacidad pequeña,
personas de capacidad media y personas de capacidad superior. Entonces, Atisha está mencionando que en este texto va a explicar los estadios o los caminos que siguen cada una de los tres tipos de capacidades. Además, también dice, también voy a explicar lo que son las características de una forma general y clara, y cada una de las divisiones que tienen los tres tipos de persona de capacidad pequeña, media o inferior. Es decir, cuando nos habla de que nos va a dar sus características, es que nos va a explicar a qué se refiere con una persona de capacidad inferior, una de capacidad media y una de capacidad superior, sus características, su definición, pero también las divisiones que conlleva cada una de este, del adiestramiento de cada una de estas tres tipos de persona. Entonces, aquí en el tercer verso nos habla que, bueno, sabemos que hay tres tipos de persona, la persona de capacidad inferior, mediana y superior. Pues aquí menciona al primer tipo de persona, la de capacidad inferior, y se refiere a ella como la que solo busca el bienestar dentro del samsara. Dice el verso número 3, has de saber que los que solo buscan los placeres de esta vida por cualquier medio y para sí mismos son personas de capacidad inferior. Habla de cualquier tipo de persona, cualquier tipo de persona que siga un método que solo busca el bienestar dentro del samsara. Cuando hablamos del bienestar dentro del samsara, son aquellos que buscan renacimientos en reinos afortunados, como humanos, como dioses o semidioses. Estamos hablando de practicantes que se enfocan, su práctica está enfocada en obtener un buen renacimiento en el futuro. Cualquier persona que solo busque el bienestar en esta vida no se le llama practicante espiritual, no está dentro del camino. El practicante inferior es aquel que busca el bienestar en las vidas futuras, reconociendo todo el sufrimiento, dificultades y tormentos que se experimentan en los reinos inferiores.
decide hacer todo lo que está en sus manos para evitar renacimientos en esos estados desfavorables, y su objetivo es trabajar para alcanzar un renacimiento superior. Para ello, se adiestran siguiendo las acciones virtuosas, evitando a toda costa las 10 acciones no virtuosas y acumulando cualquier virtud. Cualquier práctica que siga una persona con una motivación de alcanzar un renacimiento superior como humano, como Dios, se le llama persona de capacidad inferior. Incluso con una motivación de tener un renacimiento como persona, con una vida larga, con condiciones favorables, etc., para eso está trabajando, para eso practica, y todo lo que haga, cualquier práctica virtuosa que hace, lo hace con la motivación de obtener un buen renacimiento en el futuro. Esa es la persona de capacidad pequeña. Entonces, vemos que la persona de capacidad inferior es aquella cuyo objetivo es obtener, trabajar, practicar para tener un renacimiento en los reinos superiores. Reconoce todos los sufrimientos e inconvenientes de los reinos inferiores y, movido por eso, realiza cualquier práctica para obtener un renacimiento afortunado. En el texto dice, solo para eso trabaja, solo para buscar el bienestar en las vidas futuras, aún dentro del samsara busca un renacimiento afortunado. La persona de capacidad media es aquella que no está satisfecha solo con tener un renacimiento afortunado como humano, a lo mejor con muy buenas condiciones, pero reconoce también todos los inconvenientes de la existencia cíclica y por eso busca la liberación de la existencia cíclica, busca ese estado de paz completo fuera del samsara, y aquí la persona de capacidad media realiza cualquier actividad para evitar cualquier acción negativa para lograr alcanzar su objetivo, que es la liberación del samsara, pero solo para buscar su propia liberación. Entonces, a estos adiestramientos que sigue la persona de capacidad inferior se le llama el adiestramiento compartido con la persona de capacidad inferior, pero también tenemos el adiestramiento compartido con la persona de capacidad media. Y Rinpoche pregunta, entonces las... Entonces, Rinpoche hace preguntas porque sabe que aquí estamos estudiando lo que es el texto del Lamrim. Entonces,
cuando se dan estas enseñanzas y vemos el adiestramiento de la persona de capacidad mediana, de capacidad pequeña, que busca solo el bienestar del samsara, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que las enseñanzas que ha explicado el Buda son solo para buscar ese bienestar dentro del samsara, buscar la práctica solo para la liberación? Solo para alcanzar un estado mejor en las vidas futuras, porque también estábamos viendo el adiestramiento de la persona de capacidad media que busca la liberación. Entonces, ¿las enseñanzas del Buda solo están indicadas para buscar un mejor renacimiento en el futuro o la liberación? ¿Qué dijiste? Que le digas que es José la víctima. Si están, que es la... Ay, esa machina. Que es la chatrina. Con la que chatrina. José. José. Y esa, anela, José la... Pues bueno, puedes contestar, José. Dice. Que no quiero ser el representante de los estudiantes valencianos porque los voy a dejar en muy mal lugar en este caso. Y en el que sí, Valencia aquí, mi habla, lem yamna, no sé qué dos, cada vez en nadie, no truman por shuri reza, no truman por la vi reza. ¿Qué llama? No truman por la vi reza. ¿Qué llama? No truman por la vi reza. Más, caray, te rangue, caray, en el chiste, el lado, en paso, en el 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 paso. Está muy bien, incluso aunque te equivoques, está muy bien, porque para eso se tratan las preguntas y las respuestas, porque si te equivocas, entonces vas a escuchar la respuesta y ya te quedará claro y entonces ya tendrás un conocimiento claro y ya sabes a lo que se refiere. Pero si y para eso son las preguntas y respuestas, para aclarar cosas y dejarlas mejor, más clara. Bueno, por decir algo, el practicante de capacidad inferior y el practicante de capacidad media, sobre todo el de capacidad inferior, intenta conseguir renacimientos afortunados que serían la base para continuar con la práctica y seguir avanzando espiritualmente, en principio, por decir algo, no se me ocurre otra cosa, que no sería contradictorio, igual que el bodhisattva. Él desea volver a renacer en el samsara, no es contradictorio eso con el hecho de que intente alcanzar la eliminación, por decir algo. Lo último ya no te entendí. El hecho de que él busque renacer en el samsara no significa que no quiera alcanzar la eliminación. Es contradictorio con lograr, con querer alcanzar la eliminación. Vale. Sí, pero es que no encontré yo la relación, por eso preguntaba otra vez. Con lo primero. Es que no encontré la relación, pero algo me perdí seguro. Que no hay contradicción. Eso sí, no, lo anterior que decías, que buscaban mejores renacimientos para seguir avanzando, y luego dijiste lo de los bodhisattvas. Sí. Lo que yo pregunto es, no encuentro la relación de los que sí, yo entiendo lo que estás diciendo, pero ¿qué tiene que ver con lo anterior? Yo nada creo más. Que es porque cuando se hablaba de esto, en el punto de visitar concepciones erróneas, era justo lo que se mencionaba. ¿Te acuerdas en de las tres capacidades? Era eso, ¿no? Sí. ¿Verdad? Como... Kibu chungu tensu seishimas samlo tangne nyamlen chegi yorola. Ande que vaya po topna ti yaru yaru drogi resa ande nyalem ti yaru yaru drogi resa ande yine changchu senpa changchu senpa di koa la kiendo yo esa resa yansi yansi pelche semchen tamche giche tu koala keyo resa yine sangye kopan top tugi resa ta tede chanju semba ta kagar ba chanju semba kobal ke de mönlam da lego ku rama me mar ba rama yue ne mönlam da en pigi khasa ta zo mönlam da de bewang ki tu gi yer ba
ti cagare. Tanta, tan es tanta chibete martani. Tanta di. Coba, sangue, ta casa di de yorbe. Tarba samla queni. Tarba mastazi. Y casa un de coba. Que bachima, lata michigo, tinecon magoveche, tinegita, sangue sum. Tichigo, mato, sienta mate, mate de yorbe. Pero no es esa, no es la pregunta que estaba haciendo. De todos modos, lo de los bodhisattvas es otra cosa aparte, porque los bodhisattvas siguen renaciendo a lo mejor dentro del samsara, pero no movido por el karma o por los engaños, sino que siguen renaciendo en el samsara por, debido a sus oraciones, a sus deseos de poder seguir renaciendo dentro del samsara, a lo mejor para beneficiar a otros. Entonces renacen por la fuerza de sus oraciones, pero y no por el karma. Pero lo que Rinpoche está preguntando es que si aquellos que buscan un mejor renacimiento y trabajan para tener un buen renacimiento, ¿Eso es solo lo que ha dicho el Buda? ¿Trabajar para un buen renacimiento? No. Mareza. Yo mare va. Pero si di yo mare. Por eso, ¿no? Sangue, que son ya, ¿no? Ya no son guine. Por eso, ¿no? Ya, tabal. Tabal, que ya está. Ya no, tamje, que me está. Que ya, chimando. Ni, que va, chimando, que va, jade, mito. Tiene yo, ya, tiene. Tiene una sangre, claro, las enseñanzas del Buda no solo están dadas para que se pueda obtener un buen renacimiento en el futuro, porque de hecho sabemos que aún teniendo un muy buen renacimiento, este no es estable, en algún momento también puede acabar. De hecho, también para tener un buen renacimiento no necesariamente se tienen que seguir las enseñanzas budistas. Y cualquier persona puede alcanzar un renacimiento afortunado. No depende de las explicaciones dadas por el propio Buda. Y además, aún teniendo un buen renacimiento como el que tenemos ahora, tenemos un renacimiento humano, tenemos condiciones muy favorables, estamos bien. Sin embargo, aún con todo este buen renacimiento y condiciones favorables, se sigue experimentando sufrimiento. Por eso no es el objetivo principal que se busca. Chima debe tal temba, tan carezan, tejoniega de oro casa. Tejoniega bata, ane tencho, chiva metabo tembas. Ta tejoniega bata, ten to canga to guridi, ine any casa, chiva jesu tembata, otra dezo, give chunga to sharva, de la jambo tezo, give chunga to shav, ineta, suggestion de chav, chinana canga, cogota cuyerva. Entonces, hablamos de que se comienza con el camino compartido con la persona de capacidad pequeña, pero no quiere decir que solo aquellos que tienen esta intención de buscar un,
un buen renacimiento solo son aquellos que deben de seguir este adiestramiento, porque de hecho lo necesitan todos, tanto los practicantes o las personas de capacidad media como las personas de capacidad superior. Hablamos de los adiestramientos que se deben seguir, comenzando por una devoción correcta al maestro, porque esa es la raíz del camino. Y se comienza explicando también dentro de la persona de la capacidad inferior, pero es algo que necesitan todos, tanto los de persona de capacidad inferior, mediana o superior, necesitan de seguir las instrucciones de un maestro. Sin un maestro cualificado y sin una correcta devoción al maestro, no se puede avanzar dentro del camino, y eso es para todos los tres tipos de persona. Ahora, después de reconocer la importancia y la correcta devoción al maestro, entonces se reconoce el precioso renacimiento humano, y después ya se entra en lo que es la impermanencia muerte, la toma de refugio, el karma, etcétera, la ley de causa y efecto. Pero estos están explicados en la persona de capacidad inferior, pero hay que recordar que no solo es un adiestramiento que sigue esta persona de capacidad inferior, tanto los que buscan la liberación de la existencia cíclica como los que buscan alcanzar el estado iluminado, el estado de Buda, el estado superior, deben de seguir estas mismas instrucciones que siguen la persona de capacidad inferior. Es decir, deben de, primero se habla de este precioso renacimiento humano para sacar el máximo provecho a este precioso renacimiento humano, y luego darse cuenta de que este precioso renacimiento humano puede desaparecer en cualquier momento al recordar la impermanencia y muerte. Y luego recordamos lo que es la toma de refugio y la ley de causa y efecto. Aquí vos chungos en el de tato caresana taba tu comiendo a corbe de va ta se chima ane un de la de mi de va tanto niñi de la ane que vos chungos que yo va aquí vos chungos a ta tabe que se me hace ta de casa ane. Porque cuando todavía está diciendo sin ir, ¿qué mucho muy bien que va a cuando está la mi todavía cierto cuando pensión chiquera va, no va a ir ni la suya. Tiene que mucho muy bien correr. Entonces, algo que había olvidado decir es que incluso para aquellos que siguen unas prácticas del vehículo tántrico, también deben depender correctamente del maestro. Entonces, no son prácticas diferentes, al contrario, van unidas y lo necesitan los tres tipos de persona. Entonces, hablamos de la persona de capacidad inferior que no busca la liberación del samsara, lo que busca es alcanzar un buen renacimiento en el futuro, y para eso se esfuerza y trabaja y se adiestra para obtener como resultado un buen renacimiento en el futuro. Entonces, el Rinpoche está preguntando, ¿y a qué chiva naruna? Ya, ¿entendés? Entonces, la pregunta que está haciendo es, no, la persona de capacidad inferior busca un buen renacimiento. Los demás tipos de personas también deberían buscar ese buen renacimiento, o es decir, solo la persona de capacidad inferior desea buscar un buen renacimiento. Que si es solo de la persona de capacidad inferior. Digo que al principio todos tienen que buscar eso y luego ya van avanzando, digo, buscando diferentes cosas. Kanka di se shima ya po top goresa. Di kibu chungu chingwa chempo. Nasa. Oye, ya, ta kibu chungu kasa. Chimetendo pige dicena kibu chungu yengo mare ngoe. Yengo mare. Kareso nang arazo kyamdo namda chena. Kibu chungu ngeso kigo mare ba. Kareso ta kyamdo namda yu na ngeso ko kyamdo ba. Tangana shi nyungne sarji lemi, nyungne lenye yor ba, nyungne lembi ne ngeso ko kyamda. Tundu nyaba yida kya te mersen du. En tangana shi ndo ba. Naga chikli inje lenye tsu kanga. Ngeso kigo yo mare. Mo te re di te kibu chungu yengo mare. Kareso na
내가 되기가 요 말이 이네 대담해 없이 엔티 대간이야 아니 그 탈바 탐지 캠바 고 두부 열어 봐 아니 난 왜 출래야 저 디스가 열어 봐 그래서 평소 평소 디시스 내일 가려서나 아니 먼저 거 봐 먼저 하도 미대 봐 더 전등이야 데이터베이스도 다 가서 규롱절 수 가리는 짐바당 오지 망고 열어 봐 대단 아니 탈바 토베이스도 아니 그래서 최고 그랬어 탈바 노출스기도 와 어째서 딱 톱장에래야 그래서 문제고만 하다 밑에 토고고요래 상계고만 맡아 봐도 탐지 스타로 맡아 봐도 하다미 뭔가 든든히 되는 이유가 말아봐 네 내급 하다미 대바 토비아체 드네 타라 안비게 타바 토비아 드네 송 열어봐 드네 송자 깨워치마 문제고만 비게 든든히 해나 기부 충분히 인구 말해 대짬 든든히 해서나 다 기부 충분히 인구로 대찍어 있냐나 어 드네 Entonces, no se necesita ser una persona de capacidad inferior para buscar obtener un buen renacimiento en el futuro, porque lo que se busca, bueno, el adiestramiento de la persona de capacidad inferior, uno de los puntos en los que se adiestra es la toma de refugio. Y sabemos que cuando hablamos de refugio, es el que cierra las puertas a los renacimientos inferiores. Entonces, esa práctica de toma de refugio es la que nos protege de un renacimiento inferior, de los sufrimientos de esos reinos inferiores. Y de hecho también es una práctica que deben de seguir los demás tipos de personas, porque incluso aunque no se busque un buen renacimiento, pero se busca la liberación del samsara, necesita tener un buen renacimiento para poder obtener su objetivo. Si busca la liberación, debe asegurarse también de que va a tener un buen renacimiento en el futuro. Aunque sus acciones virtuosas no van encaminadas solo a obtener un renacimiento afortunado, sabe que si renace en los infiernos o en un reino desafortunado, no podrá ser capaz de continuar avanzando hacia la liberación del samsara. Por eso, no es necesario ser una persona de capacidad inferior para alcanzar un renacimiento afortunado. También los otros tipos de personas necesitan tener un buen renacimiento para poder seguir avanzando dentro de su práctica y así lograr, en este caso, si lo que se busca es la liberación, logran la liberación. Pero sabemos que para lograr la liberación deben de seguir las enseñanzas, y al seguir las enseñanzas también les trae como resultado un buen renacimiento, aunque su objetivo y motivación para realizarlas es alcanzar la liberación. Kibu ding sa di karasana, sebe tele kyab cho shin, digwe le len do da ni, kangshi rangshi zang tuen ni, kibu ting ding shi chas. Ta di kibu ding sa di ches. Por eso dice, y aquí está dando las características de la persona de capacidad media, que es la que busca el bienestar que está fuera de la existencia cíclica. Es aquel que se evita realizar las acciones negativas y así poder alcanzar su objetivo, acercarse a su objetivo, liberando su objetivo es alcanzar la liberación del samsara, evitando realizar por completo cualquier acción negativa. Y es la persona de capacidad media. Ani siapa tak sadami, tanda kalau kibu cungu sadi, engkau tu koma tuntun ni kejar ba. Kebab cuma penje tak, mie aku kira cina, yang na hai aku kira cina, so tuntun sadi tu kena, nyawa kita tuntun kena betul jadu, tidak tahu sama sambat dia ba. Tak tanda kibu ding sadi, engkau tu koma tuntun mangi apa saja, tidak kebab cuman, engkau tu hat kene dan mie kene, kalau cina ko tempo yang mana kalau sen tunggu yang le, tunggu yang berinsa, kalau sen kuabe ini pergi debat kandis ini, ada tak dongeng kita tunjuk ada, kalau ini tempoh yang mana? Di sana, dari kerjusan itu, di tempat mana bersih? Ini, kalau sana, taruh tempatnya. Tapi dengan tempat debat taruh sahaja dengan di kudu, di cermin, ini taruh dia ini pergi senda sih tu, jadi rengi cipu,
마라지고 타바토 고도 스피게 와 딘데스피게 탄데니에니 라네 카레스나 아니 어다 돈바드는 게 있는다 수름 숨었다 간다 라네 디고 판도야 카리네 디싱게 텔라니 기부티스 딩스그레스 Entonces aquí la diferencia está marcada por la motivación. Porque la persona de capacidad pequeña busca lograr alcanzar un buen renacimiento en el futuro. Al reconocer todos los tormentos y sufrimientos que se experimentan en los reinos inferiores, decide hacer todo lo posible por no caer en esos reinos inferiores y enfoca toda su práctica, todo su adiestramiento en obtener un renacimiento superior. Pero la persona de capacidad media se da cuenta de que aún teniendo un renacimiento favorable, este no es estable, este puede transformarse. Y aún así, teniendo un renacimiento favorable, sigue siendo de sufrimiento, se sigue experimentando sufrimiento. Por eso, no busca los placeres del samsara, no busca el bienestar del samsara como la persona de capacidad inferior. Cuando habla de los placeres del samsara o de la felicidad del samsara, solamente se está refiriendo a los renacimientos afortunados del samsara. Entonces, la persona de capacidad media no busca un renacimiento favorable dentro del samsara. Lo que al ver todos los inconvenientes que se experimentan, aún teniendo un buen renacimiento dentro del samsara, decide liberarse. Y para ello se adiestra para alcanzar esa liberación. Se adiestra tomando votos, siguiendo una ética correcta, y por eso también en el verso menciona, evita por completo las acciones negativas. Pero otra característica de esta persona de capacidad media es que es cualquiera que busca evitar acciones negativas, busca verse libre de los placeres del samsara, pero solo para sí misma. Su objetivo es solo sí misma, solo su propia liberación. Vaya, un dice. ¿Qué dice? ¿Qué Entonces, la persona de capacidad media busca la liberación del samsara para sí mismo. Ese es su objetivo. Mientras que la persona de capacidad superior es aquella que, reconociendo su sufrimiento que existe y también reconoce el sufrimiento de todos los demás, entonces decide, tiene ese deseo de liberar a todos los seres del sufrimiento, no solo a sí mismo como la persona de capacidad media. Y esta persona que busca, que desea liberarlos por completo de ese sufrimiento a todos los demás seres, se le llama persona de capacidad superior. Ani ya kibu saadi nyundi ta kansa sikirba, sui ni. Ani rangyu togwe tungi, rangyu gyuli yuwe tungi, tata mii na ta mirwa. Ani mii gyuli nga rangzu ta kewa, kawa, nawa, taga nashi tamati manguchi yuwe yinza di hakwa bachene. Ani di rangyu gyuli di pelene, shenla pakene, ta shendaye tindesta tungi yore. Che zan, ani rangjigo tarba tumni, di chena rangjigo pe tungi sen, tabajigo tum di dikimendo. Entonces,
Y está, dice Rinpoche, está muy claro, porque aquí al principio nos dice, reconociendo nuestro propio sufrimiento, quiere decir que nosotros nos damos cuenta del sufrimiento que experimentamos. Aún teniendo un buen nacimiento como humanos, experimentamos sufrimientos de envejecer, morir, enfermar, transmigrar, etcétera. Pues todos estos sufrimientos no solo lo experimentamos nosotros, nos damos cuenta de que todos los seres, cualquier ser, también están experimentando estos sufrimientos. Entonces dice, ¿por qué alcanzar la liberación solo para mí? ¿Por qué buscar solo mi propia liberación del sufrimiento, si en realidad todos los seres están en esa misma situación, experimentando situaciones desagradables, naciendo, envejeciendo, muriendo, etcétera? Y por eso se da cuenta de que no es suficiente alcanzar mi propia liberación del sufrimiento, sino que debo de trabajar para poder también liberar a todos los demás seres que están igual que yo, experimentando sufrimiento y deseando verse libre de sufrimiento. Y esa es la persona de capacidad superior, la que busca liberar a otros también de su sufrimiento, no solo a sí mismo. Esto es una presentación muy general de lo que son las características de las tres tipos de personas. Y es que hablamos de la persona de capacidad media, aquella que busca la liberación completa del samsara. Pues esta persona, para alcanzar esa liberación, necesita una visión correcta de la realidad. Y probablemente solo en el budismo encontramos esa presentación de la visión correcta de la realidad. Es algo específico de la filosofía budista. Para la persona de capacidad superior que busca alcanzar el estado superior, el estado iluminado, esta persona no solo requiere de una visión correcta de la realidad, también necesita desarrollar la mente suprema de la bodhicitta, y para ello pues tiene que ver a todos los seres con un amor y cariño especial. Para explicar cuáles son los dos métodos que nos ayudan a generar la mente de la bodhicitta, lo explicará mañana, pero por lo menos nos podemos llevar una idea general de que esta persona de capacidad superior necesita generar ese amor, viendo a todos los seres como algo muy querido, algo muy preciado, generar ese amor hacia ellos y también esa gran compasión. Ese amor y esa gran compasión no son suficientes, necesita de la determinación, es decir, el decidir realmente liberarlos del sufrimiento y llevarlos a esa felicidad que tanto desean. Y a partir de esa determinación, entonces ya puede surgir esta mente suprema de la bodhicitta. Oh, yeah. Rangi tok hakobatirwa. Rangi yurutungi yeba tok.
아니 학관이 아니 신다영원의 동네들이 주는 당원의 지금에도 선배 학관이 신비게 동네 야 점도치야 돼 독사라도 다 독사도 남기 소소 나서 난 용이게 지나 나서 칼이 나비네 아니 신다나도 하고 그러 봐 타고 나서 뒤 나도 좀 바뀌게 돼 뒤에 나서 뒤에 여다 좀 학관이 고디 지하죠 봐 신다 동네 나나 어디를 미스부지 돼 점도치야 돼 독하란다 학고 차로 봐 다 단단히 내게 거워 단도 똑같아 돌아 똑같아디 아니 랑 쯔베 강가 동이 디데 여바타 코발 마탄 동이 여레 차자 오 딘데스선자 랑 페 랑 라네 제 신다 강가 찌베 랑 파진 똑라 랑 똑베 신다 강가 왜 동이를 텐데 오다 두스 데바게게 여레 디니 케바요 마 어때지 En el texto de raíz hay una palabra que está escrita de forma diferente. En algunos textos nos podemos encontrar con una rata, rata tata narotoka satok, y este es rata tata narotoka tok, kasatok, sí, era rata tata narotoka satok. Si lleva una rata, tiene un significado, pero en nuestro texto no lleva una rata, solo se escribe diferente, con una kao, tanaroto, kasa, tok. Y en realidad son dos palabras diferentes, con significado diferente, pero al fin de cuentas viene haciendo lo mismo, porque si lleva una rata, quiere decir conocimiento, lograr un conocimiento, y eso... En realidad tiene sentido lograr un conocimiento de nuestro propio sufrimiento. Es decir, cuando nosotros conocemos nuestro sufrimiento, lo mal que lo pasamos, entonces sabemos que también los otros seres están en esa misma situación. Por ejemplo, cuando nosotros experimentamos una enfermedad, tenemos esa concepción de esa enfermedad, lo mal que se pasa, pero también nos damos cuenta que así como yo la estoy pasando mal, también reconozco que otros seres al experimentar una enfermedad la están pasando mal, están experimentando sufrimiento. Por eso el que lleva una rata, que significa conocer, tiene sentido. Conocer nuestro sufrimiento nos ayuda a conocer que otros seres también están experimentando sufrimiento. Ahora, si no está escrita con rata, sino con una kao, Tanorotoka Satok, significa más bien que al conocer, más que conocer, es al entender cómo nosotros nos abarca, pero pensando en uno mismo, a nosotros nos invade este sufrimiento, abarca a nosotros este sufrimiento, nos damos cuenta que también a otros seres está abarcándoles ese sufrimiento, también ellos están experimentando ese sufrimiento. Por eso en realidad el significado viene siendo el mismo, aunque las palabras son diferentes, pero es ese entender que al ver nuestro sufrimiento entendemos el sufrimiento a los demás. Entonces, bueno, Rinpoche lo va a dejar aquí, pero si tienen una pequeñita pregunta lo pueden hacer. Kanri yo samare. Kanri yo samare. Kanri yo seguro que hay dudas. Bueno. Ve. Kanri yo naro na. Si queréis preguntar algo, podéis preguntar. Yo quería preguntar que, en resumen de toda la conferencia, según yo he entendido, sería en no solamente buscar, por supuesto, el bienestar tuyo, sino el de todos los demás, es decir, la carencia de egoísmo. Robs lana ngansom senchen tamche kiche tu lega cheo rebala. Ane rang chenzi me paso gore, jinde strabo tu alasa. Kendesa. Rang chenzi me paso gore. Zote karesa na. Rang jinjin sa jor ba ta tangjin sa ro sa tangjin a de di simje rang da simje tangje gyo le di di ye na ane kare san di en tungi ge yong go yor ba o ti me so da lo sing da aunque no hablo de eso pero es verdad que La actitud egocéntrica es, al fin de cuentas, la raíz de todo lo que no deseamos de nuestro sufrimiento y por eso debemos destruirla. Mm-hmm.
hay una actitud egocéntrica que es la negativa, en el sentido que es la que nos está produciendo sufrimiento, pero podemos hablar de autoestima, que esa no es destruir nuestra, cuando hablamos de este amarnos a este yo, está hablando del egoísmo, ese aspecto negativo, pero también tiene el aspecto positivo, que es la autoestima, que esa autoestima también debemos en cierto modo alimentarla para que podamos continuar practicando. Sí, porque la mejor actitud que se puede tomar es la que siguen los bodhisattvas, y los bodhisattvas lo que hacen es eliminar esta actitud egocéntrica. Hablamos esa actitud egocéntrica con este aspecto negativo, pero lo que es la autoestima, de decir somos capaces de generar ese amor, esa estima hacia los demás, yo puedo realmente trabajar por los demás, y también darse cuenta que cuando tú estás trabajando en beneficio de los demás, en primer lugar tú te estás beneficiando. Y está muy bien, porque cuando tú trabajas en beneficio de los demás, entonces el resultado de esas acciones es que tu mente está feliz, contenta, tus acciones van bien encaminadas, y por lo tanto obtendrás como resultado alcanzar el estado de un Buda. ¿De dónde viene la persona? El ser. La persona. O la mente de la persona, no sé. El ser. El ser es como persona, puede ser si la conciencia. Conciencia, eso, conciencia. Namshi kane yombaresa. Namshi. Namshi. Que va toma mebane yongre, dajo toma mebane yongre, mamuba toma mebaya, sangue salve coendo, zoguma. Desde tiempo sin principio, no tiene principio, como tampoco el final va a ser alcanzar el estado de un Buda, y así continúa. No lleva principio, no tiene principio. Sangue toma mecha, va. Sangue toma mena, anco semi unido, sangue la curva. Toma yo maro, no te recuerdes, toma yo. Si tú lo ves desde un aspecto lógico, no tiene principio, está desde tiempo sin principio. ¿Tiene principio? No tiene final. Y no tiene final. Tómame para llenar. No, tampoco. Tama yore. Tama karasan san kesuna tama tarwa topsuna tama dine da ode da da dungi ode da taba tona dungi tama chabre ani san kesuna da simje tama simje zol da dine san kesuna. Se puede hablar de un final que es, por una parte, liberarse del sufrimiento, que es la liberación de samsara, pero aún así todavía falta otro final, que es alcanzar el estado de Buda, y ese es el estado máximo que se puede obtener. Ahí sería ya ese final, si quieres ponerlo. Dice final del ser. ¿No? Pero he dicho que no hay un final de la mente. Sí, yo dije mente. Namche kikola sun yorola. Namche. Entonces la mente se acaba cuando se logra la iluminación. No, si se puede poner un fin, sería esa. ¿Eh? No, en caso de que se pudiera poner un fin. ¿A qué se refiere? Tama tama kare yoresa. La. Shubla kare yongi yore. Ane tama tama mare. Namshe de ta zo kasa tanda sheba. Sheba la. Sargir be esa. Sargir be esa. Me va a chagma. Namshe de sangye sa. Nangaranzo de ir ba. Namshe yore ba.
ただ、あ、かとしてたんで、でのわれやまれ。なかとやれ。てな。ランズしてばてれやしばらばたん。しばたもするわ。おしばたもて。げんぺ。げまねよたたらさんげさればんどくれ。げんちくまれ。てれや。ランズしばたもたもて。にもれじけべ。うせすぎよれ。からすな。げまねよばち。あに、さんげさればんどくれ。ぼるちげやまれ。げんちんどくよれ。てからすな。てれや。あに、かさ。 生活上，心里体面还蛮舒适的。得了牛毛、鼠药嘛，跟咱们的面积，但你现在可是胸可是难了，你面对的这些呢，让什么上街死，让个就是上街有的死，啥问题嘞？这些，俺们这一拿它，可是牛毛天气级别，为啥是个嘞？跟咱们面积，他都跟的萝卜地多了吧？东莞人多少？俺们可是他们当地好过早的，跟的结果没有强着了吧？那什么他们的那个，个别可说的是。 대바다동과이미베신도네베대바고콘다텐데스여라나도다데군군규고야마르바 Bueno, eso, esta explicación no está dentro de este texto porque pertenece a lo que es el Tantra, en el cual nos hablan de dos tipos de conciencia. Tenemos una conciencia sutil y una conciencia burda. La conciencia burda no es estable, va cambiando constantemente, pero la conciencia sutil es esa la que perdura y es la que se dice que es clara y conocedora. Es esa conciencia que es la que va a llevarte a alcanzar el estado de un Buda. Un estado de un Buda es donde ya no hay ninguna falta, ningún engaño, ningún oscurecimiento, está completamente en su estado puro. En algunos textos nos hablan de esa naturaleza búdica que en realidad ya existe dentro de nosotros. En el momento en que ya la potenciamos, la tenemos en su máximo esplendor, es cuando ya nos convertimos en un Buda. Y es esa mente es esa mente sutil la que continúa, la que alcanza ese estado iluminado, ese estado perfecto. La conciencia burda va a desaparecer, pero es realmente con la que donde está esa naturaleza búdica y donde se alcanza ese estado iluminado es esta mente sutil. Y es que es también con esta mente sutil cuando nosotros hablamos también de la vacuidad, cuando se desarrolla esa vacuidad y también de esa unión del gozo con la vacuidad, es cuando se está trabajando con esa mente muy sutil. De hecho, también se hablaba de esa mente burda. Esa mente burda, por ejemplo, cuando en el aspecto tántrico, se dice que cuando tú duermes o cuando mueres, esa mente burda la detienes, la paras y estás trabajando solo con la mente sutil. De hecho, el camino tántrico es rápido porque se está trabajando principalmente con esa mente sutil. Y esa mente sutil es muy poderosa, por eso es que te lleva rápidamente a alcanzar ese estado iluminado. Con la mente burda, pues tardas más y requiere más tiempo y de hecho no se alcanza realmente la iluminación hasta que comienzas a trabajar dentro de ese aspecto de la mente más sutil. Y la mente más sutil es muy poderosa y de hecho precisamente hay prácticas en las cuales se habla de cuando te vas a dormir
y es que cuando duermes tu conciencia burda se detiene por un momento, y entonces si tú eres capaz de ir, estar muy atento de lo que está pasando en tu mente, es una forma de trabajar con esa mente muy sutil. También se dice que puedes trabajar con tu mente sutil en la muerte, porque ya ahí se detiene lo que es la mente burda y solo está ese aspecto sutil, y puedes utilizar ese aspecto sutil para alcanzar estados muy elevados. Por eso es rápido trabajar con la mente sutil. En los sueños, pues el estar atentos de lo que está pasando y también muy atentos de cómo trabaja esa mente burda es como adiestrarnos también para trabajar con ese aspecto sutil de la mente, y es muy poderosa.